y que el saber no ocupa lugar y sirve para muchas cosas. Y sí que hay que seguir aprendiendo aunque seamos mayores. Porque siempre luego ves que lo que has aprendido te sirve. O sea, en una charla, o sea, en un encuentro, todas las cosas son positivas. Lo negativo es quedarte en casa y decir, va, ya no hago nada. Pero a ver, si vamos a vivir hasta los 90, ¿qué dicen? Algo tendremos que hacer. Mejor que no. Hombre, nos estemos en condiciones, ¿por qué no? Es que, bueno, la vejez ya dice que va a ser muy larga. Pues si va a ser muy larga, lo que tenemos que hacer es implementarla y no quedarnos en casa. Si hay que ir a gimnasia, pues ir a gimnasia. ¿Qué hay actividades en el pueblo? Sí, yo creo todo también. Que lo que hay que hacer es mover y tratar de que las demás se muevan también. Que lo malo en los pueblos sí pasa eso, que hay cuatro igual que sí nos movemos mucho. Pero la gente... Eso pasa en todos los pueblos, ¿eh? Sí. O sea, no vemos que tú la intentas manera. Que la gente venga, que haga cosas, que participe en las conferencias que hay o en un... Sí, en lo que sea, en un taller. Temas que haces, o talleres, o en un cafecito que se tome. Y te cuesta mucho traer a la gente, ¿eh? Nosotros eso nos decimos que no queremos generacional, vemos que aún falta mucho para el generacional, pero sí que vemos que, hombre, que no nos gustaría que se pierdan todas las cosas que se han hecho. Claro. Porque sí que empezamos con el transporte, luego también hicimos informática, también nos metimos en las redes, no es que hayamos aprendido mucho, pero bueno, a mí por lo menos me han faltado unos cuantos cursos. Pero bueno, son cosas que hemos ido haciendo poco a poco, cada año nos hemos planteado una cosa, y la hemos cumplido, que es lo principal. Tampoco nos planteamos grandes cosas. Luego también estamos en las mesas donde nos llaman, allí vamos. Como esta, por ejemplo. Nos dice, ay, mira, os invitamos a... nosotros siempre vamos. Allí explicamos lo que sea, oímos y nos vamos para casa, pero siempre, siempre vamos a todos los sitios. Y estamos en una comisión rural que se celebra en Arcaute, que es a nivel de todo Euskadi, y allí, bueno, tampoco es que hagamos mucho, pero allí seguimos. Y cada vez que eso protestamos y decimos que eso, que el papel lo aguanta todo, pero que luego nosotros no vemos, no sé... Queremos hacer otras cosas diferentes de lo que ahí se hace. Y sí que reivindicamos de donde vamos nuestra rebeldía, por lo menos que sepan. Y que sepan que existamos también. Porque cuando vas a diputación los pueblos son muy bonitos, porque los de la ciudad van al pueblo. ¿Pero qué nos dan al pueblo a cambio los que van de la ciudad? Normalmente nada. Si te descuidan, nos dejan la basura encima. Porque hay los que no saben echar al contenedor aún. Es que es verdad. Yo os paso por el perro por la carretera general y veo basura, digo, jolín, tío, si tienes contenedores por todos los sitios, ¿qué pasas? Échalos. Y si te lleva la botella, la lata de cerveza vacía, métetela en el mayor. Lo mismo que la has llevado llena, ahora te pesa menos. No. Pues cada tres por dos lo de las botas. Y así que se aprende y yo creo que el contacto entre unas mujeres y otras también es muy bueno. Claro. Cada una te cuenta su experiencia. Igual que a lo que ha estado estas con las experiencias. Pues es otra cosa fabulosa que tampoco pensábamos que iba a dar tanto de sí la cosa y luego hemos visto que, jolín, ¿cuánta mujer fabulosa hay en el mundo sin saberlo a las demás? Y o sea, el motor, digamos, sois vosotras y alguna más. A ver, claro, a ver, la red está formada, os hemos comentado, por asociaciones de mujeres. Sí. A ver, entonces, nos juntamos una vez al mes en Vitoria y nos juntamos... dos representantes de cada asociación que forman la red. O si no, lo que os he comentado, mujeres individuales. Nos podemos juntar 15 mujeres o 18, una o cuatro, depende. Sí, depende, pero bueno, generalmente nos juntamos. Entonces, en enero hacemos un programa de lo que vamos a hacer a lo largo del año. Y lo vamos desarrollando pues, de la mejor forma posible. Entonces, claro, desde el 99 hasta el día de hoy, pues ha pasado tantas cosas que así de repente... Tenemos también un proyecto que se llama Chesain, por el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, que hacemos la intermediación entre una familia demandante que quiere algo relacionado con empleado de hogar, cuidado de niños, cuidado de ancianos o limpiezas de casa, y la trabajadora. Hacemos la intermediación. La familia le da de alta a la trabajadora en la seguridad social y bueno, y empiezan a trabajar, y eso lo estamos haciendo, llevamos ya años haciéndolo, en la zona de Ayala, de Zuya, de La Llanada, o sea que... Cosas se hacen muchas. Lo que pasa es que, claro, cuando Leo os comenta en la mesa de Arcaute, igual somos más de hacer cosas que veamos. Por ejemplo, el transporte. Si teníamos 6 servicios y han pasado 10, ya vemos. En cambio, hay otras muchas cosas que no se ven materialmente, no se visibilizan así tan claro como eso, sino que es cosas, pues no sé, cursos de no sé de qué. Pues es que la formación no es un autobús más, es lo que se te queda dentro, ¿no? O charlas de... Pues todas esas cosas, bueno, yo es que sí que os animaría a formar, no sé, a juntaros, no sé si la palabra